papás, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidas a Señales. Luego de semanas muy difíciles, días muy complicados que hemos vivido todos los peruanos, nosotros retomamos Señales, hablando brevemente de los tránsitos astrológicos y refiriéndonos puntualmente a la cuadratura entre Saturno y Marte, dos planetas maléficos enfrentados desde hace ya 2 meses o un poco más, no recuerdo muy bien, pero lo habíamos comentado cuando comenzó, y las situaciones de tensión que iban a traer a nivel país. Saturno es angular, digamos que si los ángulos son cuatro, son los que forman una cruz, Saturno es muy angular en la carta del Perú, por lo tanto cualquier cosa que active este planeta va a generar situaciones de tensión, situaciones incluso las que hemos vivido relacionadas a la pérdida, a la muerte o a la injusticia. Lo bueno es que se ve definitivamente el Perú levantarse. Ya no somos los peruanos callados o sumisos. Hay algo que está cambiando en la conciencia del colectivo y eso de alguna manera es esperanzador. Para todo lo que se vive, incluso lo que podríamos seguir viviendo, porque la cuadratura de Saturno con Marte es vigente. Por lo tanto, tenemos un tiempo más para experimentar esta energía de turbulencia y de conflictos, a estar muy atentos. Tenemos luna creciente en la semana, así la comenzamos, favorable para iniciar procesos, para crecer, para desarrollar alguna actividad y verla multiplicarse, así que ahí está la energía a favor de nosotros. Luego también tenemos esta luna creciente en el signo de Piscis, así que puede haber alguna energía muy sensible en los signos mutables como Virgo, Géminis y Sagitario, incluido también Piscis. Acá como que la sensibilidad puede estar a flote. Excelente para todos aquellos que están vinculados con el arte o la creatividad. Piscis es la exaltación de Venus. Hay una tendencia de repente a la inspiración. Bien, comenzamos entonces con el primer signo del zodiaco. Atención para el signo de Aries. Aries, justamente el sol esta semana aspecta a Aries de una manera armoniosa desde Sagitario. Por lo tanto, hay mucha energía de luz, de brillo, de lograr objetivos, concretar desde la casa 9 que tiene que ver con lo legal. Probablemente hay una documentación que en la semana se tenga que resolver. Has estado preguntándote cosas, no tenías claro tus objetivos. Hay alguien que de repente en la semana se presente como maestro, como alguien que pueda esclarecer cualquier tipo de incertidumbre. Y esto te permita decir, bueno, este es el camino, ahora ya sé cómo es la nuez, me voy por aquí. Claridad en la mente, ideas definitivamente nuevas también pueden llegar, proyectos que permitan la expansión. Mucha prudencia con respecto a los proyectos puntualmente económicos que lleves esta semana. La discreción y la prudencia van a ser armas importantes para ti. Puede haber en el transcurso de la semana algunos pequeños retrasos, algunas demoras y cierta ciclotimia o inestabilidad con respecto al bolsillo. A cuidar el dinero y a saber esperar. La semana no es mala, es lenta, pero finalmente positiva. Con respecto a la parte personal, un arcano del tarot vinculado a la familia, habrá por lo menos unión con los tuyos, estabilidad en el terreno familiar, muy buenas noticias que de repente mejores tu relación con el entorno próximo, habrá armonía, y si hay pareja, pues esta semana las cosas empiezan a estabilizarse. Con respecto al consejo del tarot, el rey de bastos, una energía relacionada al signo tuyo, por lo tanto autoridad, una necesidad en la semana de tener el control y manejarte con una gran voluntad. Número de suerte el 10. Pasemos al siguiente signo del zodiaco asociado a la energía del toro. Atención para Tauro. Tauro, Venus, regente de tu signo, ingresa a Escorpio en el transcurso de la semana. Y Escorpio es un signo que genera mucha tendencia a frustrar la energía de Venus y está en el sector de los socios o de las parejas. Entonces empecemos por el tema de los acuerdos. Puede ser una semana donde algo te cueste pactar, cerrar, acordar, haya algún tipo de demora respecto a todo lo que pueda tener que ver con un otro. Por lo tanto, atención para cerrar documentos, llegar a acuerdos, conversar o negociar. La paciencia y el buen ojo van a hacer que tú manejes este tipo de situaciones a bien. Y respecto a la vida de pareja, sí pueden haber celos, pasiones que nazcan de ti, un poco como que te puedes poner intensa. Hay que cuidar un poco. Tauro tiende a la parsimoniosidad, a la tranquilidad, pero en terrenos de Marte, un poco como que nos ponemos más intensos y de repente más directos o más pasionales a manejar esas emociones en el amor.
una semana para consolidar objetivos, para lograr algún tipo de acuerdo. Será de repente para muchas personas del signo semana para poder consumar lo que de repente has venido construyendo de una manera exitosa. Cualquier tipo de alianza que habías de repente pactado, planeado, empezará a programarse. Mira que tiene relación con lo que habíamos hablado. Venus en la casa 7, se dan posibilidades de alianza o de acuerdo, o por lo menos conversaciones al respecto. Fíjate bien qué vas a cerrar en esta semana. Sobre la parte afectiva del Rey de Copas, una tendencia a vincularte o a cruzarte con una persona que puede alterar el tema de tus emociones. Hay alguien que quiere entregar mucho o quiere expresar sus sentimientos hacia ti. Esta semana vas a tener que ser muy calmo para poder recepcionar bien aquello que te expresen en el amor. ¿Y cuál es el consejo del tarot? Muy profesional tú. Esta semana tienes que ser exigente con tu trabajo, dar el 100% para que puedas tener muy buenos resultados. La exigencia, la responsabilidad y el profesionalismo te ayudarán a resaltar. Número de suerte 3. Pasemos con el signo de Géminis. Géminis, esta semana podrían surgir algunas situaciones con tu entorno laboral, puntualmente para aquellos Géminis que trabajan con los superiores. Vamos a poner el tema en escala. Si hay una persona sobre ti a nivel de trabajo, puede ser una semana donde vas a tener que fortalecer tu paciencia para que manejes bien esas relaciones. Tu paciencia es importante. Número 2. Si no tienes momentáneamente un jefe, eres dueño de tu propia empresa, estás manejándote en algún emprendimiento, semana para encontrar algunos obstáculos, algunas piedritas en el camino. Paciencia con ese tipo de situaciones y vas a poder manejarte aún en el terreno que tú quieres conducirte. Si no hay proyecto, si no hay trabajo, hay que ser paciente porque puede ser una semana donde las respuestas que esperas van a llegar. Lentito, pero van a llegar. El tema es que trabajes con tus ánimos. Si tú tienes los ánimos recontra fortalecidos, vas a ver cómo esas aparentes demoras simplemente son esas, demoritas, cosas que se están dilatando, pero no negatividades o de alguna manera malas respuestas del universo a tu paciencia. No, hay que saber esperar y adaptarnos. Géminis, tienes todo de la flexibilidad, utilízala. Semana para esperar, semana para de alguna manera ver las cosas crecer con lentitud. Hay que analizar muy bien tu siguiente paso. Y el 4 de espadas es muy positiva en el sentido siguiente. Como es una carta número 4, tiene que ver con un cuadrado. Y como tiene que ver con la mente, puede que también represente que te estás poniendo como que en tus 4, no viendo el universo más que con tus ojos. Y eso no te permite avanzar o mirar las cosas desde una perspectiva diferente y solucionarla. Si hay algo que se está retrasando, si hay algo que se está demorando, tiene que ver un poco con cómo te estás manejando a nivel de ideas. Reflexión y análisis para que también tú cambies. También en el terreno afectivo, aquí las cosas pueden ser diferentes: comunicaciones, mensajes, llamadas, alguien que empiece a expresarse, algo que se inicie a nivel de afecto, alguien que empiece un poco a llamar tu atención, de repente algún tipo de seducción o coqueteo, o sea, una semana donde puede haber mayor fluidez en el plano de los afectos. ¿Cuál es el consejo del tarot? El 9 de oros es una carta que tiene que ver con la madurez, por un lado. Por lo tanto, tus acciones muy bien pensadas y maduras. Esta carta es el fruto. Considera que las cosas al final, a pesar de las demoras, se van a llegar a dar. Y por ser un 9, remite al ermitaño, un arcano que tiene que ver con la sabiduría, la experiencia, el tiempo y la madurez. Así tiene que actuar. Número de suerte, 9. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Cáncer. La luna, justo como lo habíamos mencionado, se encuentra en el signo de Piscis. Por lo tanto, la tendencia podría ser un exceso de emociones. De por sí ya tú eres sensible, estar exaltada, la parte de la inspiración, la intuición. Y como la luna estará en el sector 9, que está vinculado al plano de la mente superior, de la conciencia superior, posiblemente empieces a tener como que intuiciones, conectada con tu espiritualidad, con la oración, como que con una búsqueda interior. Eso puede ayudarte muchísimo a percibir por el camino, mejor dicho, percibir el camino que tienes que andar. Tienes que dejarte llevar por tus percepciones o por tus sueños, pueden ser proféticos en la semana. Un tema económico que se resuelve, por lo menos un dinero que llega y la necesidad de compartirlo con las personas que están en situaciones de carencia o de limitación y que tienen que ver con tu entorno próximo. Es ideal que en el transcurso de esta semana saques bien tus cuentas, porque lo que hay en el bolsillo lo vas a tener que repartir. La generosidad, por más limitada que sea, contribuida por el universo será.
Con respecto a la parte afectiva, sí, pues justamente la luna en Piscis, signo de agua y tu regente de un planeta que tiene que ver con la humedad y que tu signo propiamente dicho es de agua, nos pone muy reina de copas. Muy sensible, muy perceptiva, muy confundiendo las situaciones. Hay que cuidar un poco esa sensibilidad, porque a ver, si hay pareja y si hay ganas de amar, como que puede ser una semana muy romántica. Pero si de repente no lo hay, puede ser que esta carta también represente la hipersensibilidad que te acompaña. Hay que saber administrar nuestras energías emocionales. Por eso es que sale la carta de la fuerza, porque hay una necesidad de control sobre las pasiones, sobre los instintos, sobre nuestras emociones, a manejarlas, que no te conduzcan, porque el controlarlas te hace más fuerte y definitivamente te va a hacer avanzar. Número de suerte, el 8. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta telefónica, y si de repente deseas algo inmediato con un experto en tarot, jansandoval.com. En un instante nosotros regresamos con más. Bien, continuamos entonces con el siguiente signo del zodiaco. Atención para Leo. Leo, esta semana por fin empiezas a un poco sentir el apoyo de tu entorno familiar. Por A o por B, de repente has sentido que o no te entendían, o no comprendían tu agenda, o no comprendían las cosas que tú estás manejando, sentías un poco de intolerancia a tu alrededor. Las cosas empiezan a ser desde ese terreno mucho más llegaderas. Habrá algún tipo de apoyo, alguna colaboración, por lo menos una tolerancia que no sentías, pero también tú tienes que ser receptivo y también ofrecer de lo mismo. No pierdas la paciencia con tus seres queridos en la semana. Respecto al tarot, mucha inspiración. El paje de copas tiene que ver justamente con ese terreno, el de la poesía, la creatividad, la inspiración, incluso la moda. Si tus terrenos van por ahí, perfecto, pero si está vinculado a asuntos administrativos, matemáticos, donde necesitas el cálculo y la concentración, cuidado. Porque esta carta puede hablarte más bien de confusiones generadas de repente por personas inexpertas que se encuentren cerca a ti o subordinados. Va a ser una semana para poder prestar la atención con qué personas trabajas y de qué manera te concentras. La falta de atención puede traerte consecuencias, no lo permites. Respecto a la parte afectiva, aquí sí sacas la espada, casi estás muy mental. Tienes que ser cuidadosa de decir cosas duras o radicales y ponerte en una postura de todo o nada, porque eso en realidad lleva a cortes, lleva tensiones y no debes de permitirte este tipo de situaciones. Leo tiene que ver justamente con un león, con una bestia, con garras, un animal que come carne, pues por lo tanto son tan pasionales de Leo. Pero la parte Leo tiene que ver justamente con esta agresividad por momentos cuando hay falta de control. Evítate sacar a flote la espada si es que alguien ha herido tu sensibilidad. Hay muchas maneras de hacerse entender. Como la amistad, por ejemplo, la buena comunicación, la estrella, hay un personaje desnudo, una sacerdotisa, Isis se dice, la Hathor egipcia también, que está desnuda, por lo tanto, transparente, sincera en sus sentimientos. ¿Algo te molesta? Dilo realmente. Número de suerte, el 17. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Virgo. Bueno, Virgo, Mercurio se encuentra en terrenos de Escorpio, de Marte, y la Luna en Piscis, aspectando Mercurio. No es un aspecto muy armónico, y por lo tanto, esta mezcla Mercurio-Luna, astrológicamente, es una mezcla de energías completamente incompatibles. Por un lado, la Luna, que tiene que ver con las emociones, aspectando un planeta que tiene que ver con la razón y la lógica. Por lo tanto, la lógica, el pensamiento, las ideas pueden estar variando, cambiando por el aspecto de la luna. Tienes que ser muy consecuente con lo que digas, con lo que hagas, con lo que pactes, con lo que cierres, con lo que acuerdes, para que luego no tengas problemas cuando de repente digas, no, mejor no lo hago, mejor espérame, después te digo que sí, ya te confirmo después.
eso de que la gente te va a decir, pero si me has dicho que sí, ahora, ¿por qué me dices que no? Tienes que ponerte un espejo al frente y fijarte bien por dónde te conduces. No aceptes nada, no firmes nada, no tengas ningún tipo de acuerdo si tú no te sientes seguro. Semana ideal para poder administrar asuntos económicos. El paje de oros tiene que ver con los temas económicos y con proyectos que empiezan a aterrizarse. Se dice en la cábala que es la carta del tarot más densa comparada incluso con los cuarzos, con las energías definitivamente físicas en este plano. Por lo tanto, tiene que ver con la materia y el dinero, o la administración, las facturas y tus pagos. Así estará tu cabeza metida en lo económico. Y también en la salud, no por ninguna enfermedad, pero vas a estar como que muy atenta a tus sintomatologías o a lo que tu cuerpo requiere y necesita. Con respecto a la parte sentimental, aquí sí nos fuimos, pero como que en extremo. Mucho cuidado con las cadenas, con atarte a alguien, con de repente depender emocionalmente, con que lo afectivo saque también tus sombras y te pongas en una postura bastante extrema. Hay que tener cuidado con generar en la vida sentimental situaciones de manipulación o de irte a extremos con tus sentimientos. A veces sentir que amas a esa persona, a veces sentir que odias a esa persona o que la deseas. Esas son emociones insanas y las tienes que reconocer en ti. Por eso sale el caballero de espadas, porque hay una emergencia y tienes que cortar con cadenas que no sirven, con vínculos que no funcionan o con actitudes que no convienen. Número de suerte el 15. Bien, pasemos al siguiente signo del zodiaco, regido por Venus. Atención para Libra. Libra, tu planeta regente, ya sabes, Venus se encuentra en plano en terrenos de Marte, está en Escorpio, por lo tanto agudizando tu fuerza. Escorpio sí es un signo que tiene que ver con la resistencia, y al Venus transitar, de hecho, un signo que le da detrimento quiere decir mala calidad planetaria, le baja la fuerza a Venus, es una realidad, pero también la energía de Marte que se comparte en estos momentos con Libra, las pone a las Libras fuertes, resistentes, muy trabajadoras, persistentes con respecto a sus planes y sus proyectos. Esta Venus encuentra exilio en la casa 2, o sea, exilio es porque está en Escorpio, en la casa 2, sector de las finanzas. Por lo tanto, una semana para ser muy ordenadas económicamente para que nada te falte. Un nuevo proyecto, una nueva idea, algún nuevo inicio llega para ti, una gran energía para comenzar, para iniciar. De repente es un proyecto, es un corto viaje, y si no, por lo menos una empresa, algo que te va a motivar a avanzar. Esta semana se pone enfrente y tienes que aceptarlo. Sale como una mano del cielo, sale desde la columna de la izquierda, que en la cábala tiene que ver con el lado de la severidad, ¿no? De la columna de la severidad. Entonces son cosas nuevas que llegan, que van a probar toda tu fuerza. Por fin te decides aclarar situaciones que en efectivo te han estado afectando. Esta es una semana para controlar tus emociones y dirigirte a esa reconciliación, a esa estabilidad que buscabas. O tú tomas un camino y te encuentras con alguien, o alguien del pasado posiblemente regrese a ti, pero hay algo que se está moviendo y se está direccionando en tu vida sentimental o familiar. Hablo de lo familiar porque esta carta tiene que ver con el signo de Cáncer y por lo tanto con la energía de la luna. Puede ser una semana donde también se resuelvan asuntos de casa, asuntos domésticos, familiares y con personas del pasado, especialmente gente que estaba lejos que se acerque. Sobre el consejo del tarot, por un lado tienes que ser fuerte, tu resistencia es importante, pero por otro no te pongas tan a la defensiva, porque esta semana podrías estar desconfiando de todo el mundo y así no se avanza. Número de suerte, mira. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Escorpio. Escorpio, esta semana tendrás pero la agenda muy recargada. A, B, muchas personas van a buscar trabajar contigo, comprometerte un poco a situaciones. Vas a sentir que tienes poco espacio personal. Habrá un exceso de responsabilidad, un exceso de trabajo en la semana, pero también muy buena energía y capacidad de acción. Así que vas a poder, igual y con todo ese trabajo encima, manejarte bien. Con respecto a la parte laboral, el 7 de oros. Una carta que está relacionada al decanato de Saturno en el signo de Tauro. Si imaginamos Tauro, veamos en nuestra imaginación como un campo verde donde incluso aparece un toro pastando y árboles muy frondosos y naturaleza, una vegetación maravillosa y abundante.
pero si pensamos en Saturno, todo eso, llevémoslo a la sequedad, un terreno seco y fértil. Esa es la energía del 7 de oros, el sentir que a veces la tierra no produce, el ver que ese fruto que quieres tú ver en el suelo crecer, está creciendo muy lento. No tienes que tener cara pesimista porque esos resultados que tú esperas a nivel económico no han salido como tú los estás esperando. Piensa ante todo en que la vida te va a dar y te va a dar mucho. Porque si hay una mente de carencia sumado a una situación que aparenta ser carente, como que la carencia nos acompaña en todo terreno y no puedes tener esa información en la cabeza, saca de tu mente pensamientos de carencia, piensa en que todo se va a multiplicar y triplicar para hacer bendiciones y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Es probable una demora con respecto al dinero, pero que finalmente y a pesar de todo llega. Y sobre la parte afectiva, aquí te puedes desquitar, aquí te sale tu parte, el emperador. Por lo tanto, tienes que trabajar mucho con respecto a tu temperamento. Por un lado, Venus, planeta que tiene que ver con el amor, ingresó al signo de Escorpio hace poquito. Nuevamente estoy retrogradando, salió de Escorpio, entró a Libra, vuelve a ponerse directo, toma curso directo, volvió a ingresar a Escorpio. Y eso te pone a ti atractiva, te da mucha sensualidad, pero te pone en un terreno afectivo sensible que a veces, siendo tú tan combativa, te cuesta manejar. Entonces, no quieras tener el control de tus relaciones, maneja tu temperamento para que puedas tener armonía en el terreno sentimental. ¿Cuál es el consejo del tarot? Practicidad. Déjate de pensar de las cosas, aquellas situaciones que de repente no están saliendo a la velocidad que tú esperas, y ponte en práctica. ¿Qué puedo hacer? Voy a sacar cuentas acá, voy a ver si este préstamo me puede llegar. Todo lo que tenga que ver con racionamiento, lógica, estrategia y practicidad es lo que te conviene. Número de suerte, el 7. Y ya sabes, tú puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas de repente algo telefónico conmigo, a ese número si lo deseas. Y si quieres algo inmediato con una experta en tarot, jansandoval.com. En un instante regresarán. Bien, guapas, continuamos con el signo de Sagitario. Sagitario, esta semana justamente el sol ingresa a tu signo. Feliz cumpleaños, guapa, de Sagitario. Y eso te va a aportar en la semana brillo. Vas a tener posibilidades de concretar proyectos, por lo menos de sentir que se empiezan a realizar. Con respecto a la parte laboral, una semana para ser fiscalizada, mucho cuidado con cualquier asunto que de repente tengas pendiente, porque es probable que esta semana sientas el ojo de las personas que fiscalicen tu labor ahí pendiente de ti. Con respecto a la parte sentimental, mucha pasión, mucha intensidad y posibilidades también de retomar relaciones que se habían puesto en rutina o en monotonía. Con respecto al consejo del tarot, usa tus habilidades porque esta semana tienes muchas posibilidades de resaltar. Número de suerte, 1. Pasemos con el signo del Capricornio. Apoyo femenino. Personas que de repente estaban como indiferentes a tu trabajo, ponen ahora la mano y vas a sentir que todo empieza a avanzar. También llega un dinero, una posibilidad de resolver deudas o asuntos económicamente pendientes. Con respecto al trabajo, van a haber posibilidades de expandir horizontes porque llegan opciones nuevas para ti. Estarás como que a la expectativa de algo diferente. Sobre las emociones, ten cuidado con los temores y la inseguridad. Maneja tus emociones y no te dejes llevar por fantasmas. ¿Cuál es el consejo del tarot? Desatarte de miedos y un poco apostar más por la razón, por la lógica y por la seguridad, no por los temores ni por la preocupación excesiva. Número de suerte, el 8. Acuario. Acuario, esta semana van a buscarte por tu experiencia, vas a desarrollar cosas que definitivamente concretarás y con el apoyo del entorno serás como requerido por gente que requiere de tu experiencia y de tu capacidad. Esta es una semana para analizar dos situaciones, dos proyectos y tienes que evaluarlos bien, no tomar decisiones de manera impulsiva o vehemente, mucha desconfianza en la parte emocional, cuidarte de los celos y una tendencia a ser de repente un poco fría o indiferente.
sobre el consejo del tarot, mucho cuidado con lo que pierdas, mucho cuidado con lo que cortes. Esta semana tienes que ser muy analítica de que los conflictos te pueden llevar a separaciones que no son necesarias. Número de suerte, el 5. Finalicemos con el signo de Piscis. Apoyo de tu entorno, puntualmente de gente importante. Habrá brillo profesional. Sol ha llegado al sector de la profesional, de la profesión, el sector de la profesión, perdón, y estarás definitivamente, pero muy, muy positiva y con mucha energía de éxito. Hay también bastante sensibilidad para ti. ¿Qué es lo que dice esta semana de cambios, de sorpresas? Algo nuevo llega, algo inesperado, una llamada, una noticia, una comunicación que cambia tus planes y te hace entrar en un terreno diferente a nivel de trabajo. Con respecto a la parte afectiva, reconciliación, posibilidades de iniciar una relación nueva, incluso si no hay pareja, si no hay nadie a tu lado. ¿Cuál es el consejo del tarot? Nuevas situaciones. No te pongas en una postura al agua así porque me va a salir más rápido, porque de repente ir a media caña, no hacer las cosas con toda la energía que tú tienes o manejarte a medias en algunas situaciones puede traerte consecuencias. Número de suerte, el 7. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta telefónica conmigo y si deseas algo inmediato como un experto en tarot, jansandoval.com. Nosotros regresamos la próxima semana. Que tengas una excelente semana. Nos vemos. Chao.